vas, androides? Hoy tenemos un truco para subirle el volumen al máximo a nuestro dispositivo. Lo mejor es que no ocupamos ninguna aplicación y este truco nos permite subir el volumen a los altavoces, también a los auriculares con cable y, la mejor noticia, a los audífonos de tipo Bluetooth. Así que si quieres aprender este sencillo truco, quédate a ver este video que vamos a comenzar. Y como siempre, chicos, recuerden que este bonito wallpaper está disponible en la descripción o en el primer comentario. Antes de comenzar, chicos, quiero aclarar que si no pueden habilitar la función que les voy a mostrar, no se preocupen que en el paso número 2 les voy a enseñar una aplicación bastante buena para incrementar el volumen. El primer paso que vamos a hacer es subir o bajar nuestro volumen. Luego vamos a darle a los tres puntos que aparecen en la parte de arriba y por aquí vamos a pasar al engrane de la parte derecha. Una vez que abres este engrane, te deja en este apartado donde vamos a encontrar tono de llamada, multimedia, notificaciones y volumen de sistema. Aquí vamos a pulsar los tres puntos de la parte superior y vamos a habilitar la función límite de volumen multimedia. Una vez que habilitas esta función, te envía esta otra ventana, donde, como puedes mirar, tenemos desactivada esta función. Así que lo que vamos a hacer es simplemente habilitarla. Y como puedes ver, el límite personalizado se encuentra de la parte azul. Lo que haremos en este apartado será subir este botón azul hasta que se coloque de color naranja. Lo vamos a subir al máximo para que se escuche bastante fuerte. Y en caso de que quieras proteger este sonido, puedes habilitar la función de PIN. Y por aquí puedes colocarle una contraseña. Esto es sencillamente opcional, ya que se va a estar desactivando cada que bajemos un poco el volumen. Así que si quieres protegerlo, le puedes poner un código por aquí abajo. Vamos a ponerle del 1 al 4 y le damos continuar. Vamos a confirmar nuevamente nuestro código y eso es todo. Ya podemos reproducir alguna canción. Vamos a hacer una pequeña prueba. Buscamos nuestra canción y entonces sí, ya podemos subirle el volumen al máximo. Estoy seguro que rápidamente escucharás el cambio porque se escucha bastante fuerte, pero en caso de que no hayas podido probar este método porque tu dispositivo no está actualizado, no te preocupes que te muestro el paso número 2. Para este siguiente método estamos ocupando esta aplicación. Como siempre, la puedes obtener en la descripción o en el primer comentario con un enlace directo. El primer paso es pasar a nuestro reproductor. Vamos a reproducir una canción y luego vamos a dirigirnos a nuestra app que tenemos por aquí disponible, donde simplemente vamos a habilitar el booster. Aquí de inmediato comenzarás a escuchar cómo el sonido se incrementa bastante. Te recuerdo que puedes probar directamente con tus altavoces, también con unos auriculares de cable, o si tienes audífonos vía Bluetooth, también te va a funcionar. También te doy un pequeño tip que vayas subiendo poco a poco este volumen, ya que se escucha bastante fuerte y puedes llegar a dañar tus auriculares. Esta aplicación cuenta con la opción para iniciar de forma automática este volumen, por lo cual, si quieres que cuando prendas el móvil de inmediato el volumen sea amplificado, te recomiendo que marques esta casilla. De igual forma, en la segunda parte, si llegas a reiniciar el móvil, también se va a encender de forma automática, por lo cual también te recomiendo habilitarla. Si en algún momento ya no quieres escuchar música a máximo volumen, solo basta con desactivar este booster y así de fácil queda inactivo. Eso sería todo por mi parte, chicos. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que las aplicaciones, el wallpaper y todo lo que utilizamos en este video se encuentra disponible en el primer comentario o por ahí en la descripción. Me despido, chicos. Recuerden apoyar este video con un montón de likes. Si tuvieron dudas, ya saben, para eso está la cajita de los comentarios. Me despido, chicos. Recuerden que los espero en el siguiente video. ¡Nos vemos, androides! ¡Hasta la próxima!